En la institución educativa Luis Antonio Escobar contamos con un lugar de la lectura. Se debe designar un lugar especial de la casa donde los niños puedan acudir a leer. Este sitio permitirá que los libros sean parte de su cotidianidad. Un hogar lleno de materiales de lectura es una buena forma de ayudar a los niños a convertirse en unos ávidos lectores. ¿Qué tipo de libros debería tener en casa? Pregúntele a sus hijos sobre sus intereses. Una estrategia para acercar a los niños a libros de mayor complejidad y vocabulario es leerles en voz alta. Mientras escuchan, su mente les permite imaginar a los personajes y escenarios de la historia que se cuenta. Las metas. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza la altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado un paso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, sin tener muchas semillas. El plantar las semillas y volverlas a recoger. Mirar nuestros defectos, corregirlos y así lograr nuestras metas. La lectura mejora las habilidades de comunicación. La lectura, además de activar el cerebro, hace que se amplíe el vocabulario y mejore la gramática y ortografía y favorezca la consecución de habilidades verbales, rapidez mental, toma de decisiones y confianza. Haz de la lectura una forma de estrechar los lazos familiares. La lectura permite fortalecer la convivencia familiar mediante el encuentro significativo entre padres e hijos. El hecho de reunirse para leer y comentar las lecturas puede asumirse por los niños, niñas y adolescentes como una forma de compartir en familia y crear memorias especiales.